Amigos y amigas, bienvenidos a nuestro informe semanal. Hoy los saludamos desde la capital de la República, aquí en Bogotá, en este clima que ha impactado mucho a todo el país. Vamos a hablar de distintos temas y empecemos por el Congreso de la República. Lo primero que hay que señalar es que celebramos el retiro por parte del gobierno de dos proyectos de ley muy lesivos, muy nocivos a los colombianos y colombianas. El primero, la reforma a la educación superior, que es la ley 30, y la segunda, que tiene que ver con el retiro de la ley Lleras. Yo creo que ha ganado quienes entendemos el valor de la democracia apegado al valor de la libertad. Eso para mí ha sido fundamental. Han caído dos proyectos bandera del gobierno, pero hay una nueva oposición mucho más efectiva, mucho más activa, incluso que la oposición política en Colombia, que es la de ciudadanos y ciudadanas movilizándose en las calles o a través de internet. Y ambas movilizaciones lograron parar y detener y le han ganado el pulso al gobierno nacional frente a estas dos temáticas importantes, reforma a la educación superior y ley Lleras. Por eso, saludamos y felicitamos a quienes hicieron esas manifestaciones contundentes que llevaron al gobierno a retirar esas dos propuestas. También hay que resaltar que vamos a hacer el debate a los directores de Casur y Cremil, que son las cajas de pago, tanto de la policía como del sector militar. Estamos recopilando mucha información y ya tenemos fecha para este debate, el día 29 de noviembre. Ese día vamos a ser contundentes, con presencia de la Procuraduría y la Contraloría. Deben explicarnos dos funcionarios de alto rango que dependen del Ministerio de Defensa por qué no han cumplido fallos en resolución judicial y en algunos casos incluso hay hechos de corrupción que nosotros denunciaremos este día. Atentos pues a quienes nos han acompañado en todo el país, policías y militares retirados y por supuesto a toda la sociedad colombiana con este importante debate. Muchas reuniones hemos tenido a lo largo de la semana, pero quiero destacar las reuniones con distintos líderes, hombres y mujeres de nuestro proyecto político. Candidatos y candidatas, en algunos casos lograron el propósito de representar a este proyecto y de crecer este proyecto en todo el territorio nacional. De verdad, mil gracias a todos y a todas. Sabemos que estamos creciendo, que seguimos con paso firme, que tenemos claro para dónde vamos y este proyecto se seguirá fortaleciendo. Y también destacar dos reuniones, una en la ciudad de Armenia, con policías y militares retirados de nuestra fuerza pública, pendientes por el tema que ustedes saben, nosotros también hemos estado pendientes y acompañamos las distintas marchas que partieron de distintos lugares de Colombia y se encontrarán en Bogotá el jueves 24 de noviembre. Ese día también estaremos acompañando esta manifestación y esta marcha. Y por supuesto, destacar además de esa reunión de Armenia, la reunión de Ibagué, una reunión con mucha gente de nuestro colectivo, de nuestro proyecto político, con cinco candidatos, amigos y amigas que estuvieron en la contienda electoral. De verdad, mil gracias a todos y a todas en Ibagué. Con ellos vamos a seguir fortaleciendo este proyecto a lo largo y ancho de Colombia. Nos han invitado a distintos eventos y quiero destacar el del día domingo en la ciudad de Cartagena. Mil gracias a quienes nos invitaron a este TED, a esta charla que pudimos dar en esta bonita ciudad de nuestro país, hablando de un tema vital para todos y todas. Tenemos esperanza todavía en Colombia, ese fue el tema, la esperanza. Así es que gracias a todos y a todas por seguirnos semana a semana en estos informes. Seguiremos a través de nuestros canales habituales, nuestra página en internet www.camiloromero.co, nuestra página en Facebook, facebook.com/senadorcamiloromero, en Twitter, @CamiloRomero, y también, por supuesto, este video y todos los demás en nuestro canal de YouTube, Camilo Romero TV. Nos vemos la próxima semana. Mil gracias.